No. a un máximo de 60 días, o sea que la obra de octubre estaría venciendo el 30 de diciembre. Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo de, no todos llegan con los papeles en condiciones, con todo el trámite, pero de aquellos que lleguen vamos a tratar de, en lo posible, de pagarlo. Ministro, ¿de qué monto estamos hablando aproximadamente? No, nosotros tenemos en general, entre todo el ministerio, una certificación mensual que oscila entre los 6.000 y 6.500 millones cada mes. O sea, que En habrá que obras ver que van 7%. empezando, otras obras que van terminando. Esto incluye, obviamente, también lo que pagan, lo que vamos pagando de Nación, que también nos va reintegrando. No es que todo salga de nuestras arcas. Intereses. Hay parte que, en vivienda en particular, en los últimos días ha habido una devolución por parte de ellos importante. ¿Y la deuda de Nación sigue siendo importante para con la Ha provincia? disminuido mucho en vivienda, bastante, pero de forma inmediata se genera si no tiene continuidad esos pagos. Nos han hecho unos pagos extraordinarios, muy buenos, después de la venida del presidente, pero si no continúa, ya empezamos inmediatamente con otro mes. De esos 6.000, 6.500, casi el 50%, un poquito menos, se lo lleva el IPB, es lo que tenemos en vivienda. De las otras reparticiones estamos con algún problema. Estamos terminando de acordar, en el caso de ENOSA, que tenemos diferencias con las redeterminaciones, posiblemente firmemos un convenio para sanearnos rápidamente. Ellos tienen un criterio que no es el que corresponde para no, desde nuestro punto de vista. Bueno, vamos a hacer un convenio, vamos a pagar por nuestra metodología y después veremos que ellos nos reintegren de acuerdo a la metodología ¿Hay de una ellos. diferencia importante No, de no, es criterio? muy poca diferencia. Muy poca diferencia, no la entendemos. Yo me reuní la semana pasada con Cirerol, con la gente técnica. Este lunes y martes han estado ya los técnicos propiamente de OCE y no terminan de cerrar bien cuál es el tema, pero vamos a seguir pagando. Nosotros habíamos parado en junio las redeterminaciones. Julio y agosto vamos a tratar de pagar de acá a fin de mes. Esta decisión del Ejecutivo Provincial de acelerar los plazos de pago de certificación de obra ha sido acordado con la próxima gestión de gobierno de Marcelo No, no Rebelo, es una acelerar, es decisión. seguir en el trámite normal que se paga. Va, todo lo contrario. Nosotros normalmente antes estábamos pagando dentro de los 30 días. Por un montón de cuestiones, hoy estamos en los 45, 50, 60 días. Si nos basamos en eso, no llegamos a que se pague la certificación de octubre. Eso es complicado porque a las empresas las ponía en duda. Ya estamos en octubre. Si la obra que hagan ahora la van a cobrar este año ¿O cuándo? o cuándo. El sistema administrativo, ustedes saben que cierra normalmente a principios de diciembre, normalmente, o el 30 de noviembre. Por eso no va a ser fácil que para el gobierno entrante, que además que tiene que hacer las certificaciones de firma y un montón de cosas, pueda estar pagando en forma inmediata. Por eso en la medida que nosotros podamos pagar octubre, lo vamos a hacer para darle, como siempre, la continuidad que necesita la obra pública. Con tema precios, ministro, y redeterminación de actualizaciones producto de los movimientos de la economía nacional, ¿cómo se está trabajando esa situación? Se sabe absolutamente nada. Nosotros, Nación ha sacado hace 10 días un nuevo sistema de redeterminación. Se arrima bastante al nuestro, prácticamente han tendido a eliminar el disparador que existía, que antes era del 5%, ahora lo han bajado al 2%, nosotros lo hemos eliminado directamente. Pero hoy el problema está en que los índices reflejen o no la verdadera variación que hay en los precios. Pero lo más problemático de eso es que hoy quien va a comprar no le dan precios o le entregan materiales a cuenta. Y eso es difícil, fundamentalmente si tenemos licitaciones dando vuelta o cuando tenemos que acordar algo con las empresas. Así que las licitaciones han bajado un poco. En este momento nadie puede ofrecer con certeza y a lo mejor se tiran a la pileta y van con valores muy elevados. Por lo tanto, no nos
conviene seguramente llevarlo adelante. Así que hay empresas que están en obra pública que les avisan, mire, los materiales no nos están mandando, hay faltantes, y eso hace que se pierdan algunos días o no están teniendo ese problema. Sí, hemos tenido ese problema. Combustible hoy es un problema en la provincia. Está entrando menos de lo que se consume. Eso nos afecta a todos, no solamente a las empresas, sino a nosotros mismos en las reparticiones, que tenemos muchos camiones que trabajan a diario y nos está costando. Obviamente en materiales también, a unas más que a otras, algunas empresas están trabajando con stock que tenían y por lo tanto lo están usando, y otras que a lo mejor tienen que encargarlo en este momento, es difícil. La verdad que hay que esperar un poco y esperemos que esta situación se saneo, se limite de alguna manera después del 22, porque evidentemente son efectos de las elecciones. Entonces, ¿la obra de Agua Negra quedaría ya para la próxima gestión? ¿Qué obra de Agua Negra? La obra del túnel de Agua Negra. No, la obra del túnel de Agua Negra es porque está prácticamente parado por el lado de Chile. Estamos hablando del túnel por el paso de Agua Negra. No, eso está parado. Y hace 2 semanas o 10 días también ha hecho una visita bórica a la región y les ha dicho que no está en sus planes esta obra por el momento. ¿Y el túnel de sonda? No, ellos aducen lo mismo de siempre. Priorización, hoy Chile tiene un gobierno con un problema interno muy grande, y hasta que no resuelvan el tema de su constitución va a ser difícil que se dediquen a situaciones. Tienen exactamente el mismo problema de agua que tenemos nosotros, entonces hoy están priorizando, pero no hay razones lógicas en absoluto para no llevar adelante una obra que comprometía a ellos en su presupuesto. Pero bueno, por ahora creo que con este gobierno va a ser difícil. Sí, en el caso de que gane más, hay un compromiso de él. Bueno, se interrumpe un poco la señal, estamos en este momento.